Today is going to be a brutally bloody day. By the end of the day, 58 out of the 148 competitors will be out of the competition. Tomorrow we'll be back here, of course. The waves are going to be nice. And then Friday, Saturday, and Sunday is going to continue to pick up the size of the swell. And we are expecting some epic conditions for the finals. So stay with us. I know you heard this before. If you're not in Nicaragua now, it's okay. Watch the webcast. It's very nice. Put it in the background. Your boss wouldn't mind. The waves are amazing. It's going to be enjoyable. And next time you're thinking about traveling, look up Nicaragua. Nice place, good waves, nice people, great food. You will enjoy. That's what we're doing right now. Enjoying it. Adios. Bueno, en primer lugar contento y bien recibido por la gente, que es muy, muy simpática acá en Nicaragua. La organización, todo excelente, muy buenas vibras. En cuanto a las olas, un poco complicadas para nosotros los peruanos, porque no acostumbramos a correr este tipo de beach breaks y nos está costando bastante, pero poco a poco estamos levantando y esperemos poder seguir subiendo el nivel lo suficiente para ubicarnos en un buen lugar, ¿no? Bueno, por lo menos logré coger un buen ritmo hoy en las dos rondas que surfié. Pude sacar corridas de 7 puntos o mayores y eso para mí pues me emociona más que haber hasta ganado el mismo hit. Cuando ya tú estás subiendo el nivel de surfing tuyo y estás sacando de 6, 7 y 7 es alto, que todavía no has sacado un 8, pues o sea, eso es lo que me da más confianza mientras van pasando las rondas, pero es bien difícil porque esto es un beach break y cualquier cosa puede pasar y estando en las rondas de repechaje es bien difícil. So yo lo voy a coger hit por hit, ronda por ronda y ver qué pasa y tratar de hacer lo mejor que pueda.